Hola, hola, buenas tardes, buenas ya noches, eh. ya no son tardes, ya son noches, después de las 7 que es tardes o noches, noches, bueno no sé eh, Buenas tardes, noches, buenas tardes, noches, aquí estamos ya estrenando estrenando horario de Fútbol Mastermania a través de Aranaba Entertainment, Aranada TV Y bueno pues aquí estamos, se supone que lo tenía que haber estrenado eh, hace ocho días, pero bueno pues andaba andaba yo por allá por, por las Minnesotas y celebrando el cumpleaños de Michael de Fernández. Y bueno, pues por eso no, no, no alcancé a llegar. La verdad es que no alcancé a llegar a hacer el programa. Eh, pero bueno, pues aquí estamos, aquí estamos iniciando. Y con nuevo, ahora sí, estrenando eh, horario, estrenando horario de 7 a 8. Ahora de 7 a 8. Nos vamos a ver aquí a través de Aranaba TV. Y bueno, pues este... Eh, para todas las personas que me han preguntado, eh, porque ahorita lo acabo de ver, por eso me acordé, las personas que me han preguntado por el Señor de los Camotes, ahí está ahorita, en la Hoin y la, y la Cermac. Así que vayan, vayan, ahí va a estar todavía dos horas más. Les paso el dato y creo que yo me gané un plátano, un camote ahí, porque eh, me dijo que avisara que ahí iba sí a estar, ¿no? Así es que a toda la gente que. A veces por lo, lo convierto en mi, patro, en mi patrocinador, este, a este amigo. Este, no creo cómo, ya se me olvidó su nombre, Roberto, creo que se llama Roberto. Este, Pues ahí está, ahí está toda la gente que quiera probar y escuchar, sobre todo, el silbatito ese clásico de los, del carro de los camotes. Vayan ahí, preséntense ahí y acérquense, que todavía tiene muchísimo. Así que por favor, eh, ya cumplí con mi tarea, mi querido Roberto. Ah, después paso por mi camote. Este. Eh, bueno, pues vamos, eh, vamos a, a empezar ya la jornada 10 de la Liga MX. Eh, y bueno, pues ya se empiezan a acomodar los equipos, los equipos candidatos a, al campeonato. Eh, algunos suben, otros bajan, como pasa siempre, pero ya pasamos la mitad de la tabla. La mitad de la tabla ya la pasamos. Y este y, y pues vamos, vamos a ver cómo cómo se van acomodando ya los de a partir de la 10, la 11, la 12 ya se empiezan a perfilar, sobre todo hay tres equipos en la parte alta de la tabla que ahorita ustedes verán eh voy a tener las ligas europeas obviamente la, la liga de España que está poniendo sabrosa la, la liga la Premier League de Inglaterra que también está muy 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 interesante además les traigo la Champions League para que vean cómo lo que pasó la semana anterior y lo que está por suceder esta semana obviamente mexicanos en Europa y al final un un eh, un video que eh, me permití traerles para que vean lo que son las atajadas las eh, les llaman las atajadas más increíbles en penaltis vamos a ver vamos a ver qué les parecen a ustedes y bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar eh, gracias a todos los que están conectados muchísimas gracias mi querido Pablo y Carmen el Sondo gracias 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 eh, José González mi querido José González ahí estamos ahí estamos eh, mi querida Mirella Vento, gracias gracias es que me ves con ojos de amor como dices tú mi hermosa y chulada de, de, de mujer este vamos a empezar con el primer resumen eh, mi eh, querida Jenny, eh, vamos a empezar con el primer resumen ya de la jornada 10, en donde el Veracruz recibía al Santos, Veracruz recibía a los Santos y bueno, este, el Veracruz ya está más desahuciado que nada, ya está más, eh, más en la, en la división de ascenso que en la primera y este, pero bueno, siguen echándole ganas, siguen echándole ganas, ahí cae el primer gol a cargo de, de eh, eh, Carrasco, Carrasco al minuto ocho, mete el primer gol por parte del de, Veracruz, y bueno, siguen peleando, pero yo no sé qué pelean ya, porque el equipo está prácticamente descendido, aunque hay una cláusula donde si sí, paga eh, el equipo paga cinco millones de dólares, creo se, se queda permanece en la primera división y bueno, pues ahí se acerca el Santos y quién cree que la mete, Julio Furch, no celebra no celebra porque Julio Furch fue contratado por el Veracruz. Entonces, como respeto, yo no entiendo por qué respetan tanto a los clubes que los trajeron. Sí, eh, un gol es un gol y pues ni modo, ¿no? Es, hay que ser profesionales, hay que, hay que darse a, a, a la tarea de meter goles y a celebrarlos como se debe. Y bueno, el Veracruz eh, seguía llegando al ataque y bueno, vean nada más qué buena jugada. Ahí está tocadita y el Santos se pone 2 a 1, arriba 2 a 1 arriba y vean, ni siquiera Jurado Sebastián Jurado pudo pararla y, y miren que anda en muy buen momento este muchacho, este chamaco que pinta para cosas buenas porque eh, déjenme decirles que es un jovencito de 22 años y ya lo están ya está en la mira de varios de varios clubs grandes. Ahí está el empate a cargo del Veracruz, perdón, eh, de, perdón sí del Veracruz, eh Correa metió el 2 a 1 a favor de Santos. Y bueno, Chávez, Chávez eh, marca el gol del empate para los escualos. Y vean nada más ahí, eh, seguían llegando, pero ya sin, sin, uh, sin nada de. Eh, ahí está, vean nada más esa jugada, como en la línea, en la línea la alcanza a sacar Jonathan Orozco. Y estuvo a punto de perder el equipo de los Santos. Marcaron falta porque se dejaron ir con Tokio con las eh, cómo se llama con los tachos por delante y el partido termina en el puerto jaibo termina 2 a 2 2 a dos, dos, dos dividen puntos pues eh, le, le conviene más a Santos ese esa división de puntos que al mismísimo Veracruz el Veracruz pues como les digo eh, con un partido o un punto más que perdiera bueno pues ya estaba de, de, ya estaba desahuciado matemáticamente no eh, necesitan perder todos los partidos, los demás equipos, y que son siete juegos que faltan todavía para terminar la, la temporada, y que Veracruz gane todos, es algo que no, pues no, no va a pasar, o sea, este es una fantasía de los, de los jarochos que pueda pasar algo así pero pues ya sabemos cómo se mueven las cosas en la Liga Mexicana, en la Liga MX ojalá y eso también cambie con con, con, este, con esta entrada de nuevo gobierno que bueno, ahorita no me meto en eso, pero quiero decir que también traiga algo positivo para la Liga MX porque hay mucha corrupción dentro de la Liga y eh, no se debe permitir que un equipo que pierde la categoría en la cancha, la recupere a base de billetazos, eso no se debe permitir, pero bueno, pues este, ellos son los que mandan, ellos son los que tienen el billuyo y bueno, pues nada, nos queda eh, observar Vámonos eh, al siguiente al siguiente resumen en donde el Atlas recibía al Cruz Azul el Atlas que también híjole eh, ya cambiaron a su técnico eh, no no ese este qué piensan los los, los eh, dueños de los equipos que traen eh, cada director técnico que pues no ahí está el primer gol nada más de nada más y nada menos que del Catita Domínguez. Este muchacho es defensa y vea nada más cómo la definió como si fuera un delantero de los menos menos y vea nada más ahí la tiene no sé qué andaba haciendo no sé qué andaba haciendo eh, echado al ataque pero bueno aprovechó la oportunidad y mete el primer gol para el Cruz Azul el primero el primero en la cuenta y bueno pues ahí está seguían las aproximaciones por parte del Cruz Azul que trae un equipazo es uno de los mejores eh, conjuntos que se armó muy bien eh, Caixinha eh, hizo algunos cambios, pero también se llevó a Berlín Pineda y se llevó a algunos otros jugadores que este, le están marcando la diferencia. Ahí viene las aproximaciones de parte del equipo de Cruz Azul, hacen una triangulación muy buena y vean nada más ahí cómo se la lleva, se mete y toma la papá adentro, 2 a uno y este gol lo metió Yotun. Jotun es, es un es un jugador peruano, eh, saludos para mi querida Mirela Bento, así se llama Jotun este, que nombre tan raro, pero bueno, pues así se llama, no es culpa mía, este, eh, y bueno, pues ahí cae el 2-2-0 ya en el minuto 53 del, eh, del tiempo corrido, y este, y bueno, todavía vean las las que se dejó escapar el Cruz Azul, eh, ahí la tenía solito tras un error de la defensa del Atlas, este, y bueno, pues termina el encuentro a favor de la máquina cementera de la Cruz Azul 2 a 0 y el Atlas nada más no responde, ya cambiaron Leandro Cufré es su nuevo director técnico, corrieron a Hoyos y bueno pues eh, ya son nueve, nueve entrenadores técnicos que pierden la chamba, que les dan guillotina, que dicen bye bye Gérmenes, no va más eh, tú te lo pierdes y bueno, yo me lo ahorro. Y así están las cosas en el Atlas. Vamos a ver cómo si les funciona el cambio, cómo les ha funcionado al Pachuca, cómo le ha funcionado al Morelia, que aunque no ha ganado, ha desplegado muy buen fútbol. Este, y por ejemplo, eh, además de, de ellos, el Toluca, que también ahorita ya trae eh, en sus filas a eh, Ricardo Antonio Lavolpe, pues hay un recambio. Aquí no se vio el recambio para, para el, el Atlas y bueno, cayó en su propia cancha con el Cruz Azul y vámonos a, al siguiente resumen entre el Pachuca y los Cholos de Tijuana. Esto se llevó a cabo en la ciudad, en la ciudad de eh, la bella Airosa como se le llama, la ciudad de los pastes, eh, en la bella Pachuca. Y bueno, pues ahí está, ahí está el eh, cómo llegaba. Este fue un dominio de principio a fin de parte de los Pachucos, de parte del, del, del equipo de, de Hidalgo. Eh, ahí veíamos en la pantalla a su nuevo eh, flamante director técnico Martín Palermo, que los ha sabido sacar de esa crisis, esa crisis en la que estaba asumida, con este ahí estarán, que nada más no veía una. Vean cómo esta jugada la hace el dedo López, es un es una persona, es un jugador. Que centra de muy buena manera, que siempre da el centro a favor del rematador. Y bueno, pues en este caso no era, no era tan. Eh, no tenían tanta suerte. En este tiro esquina cae el primer gol. El primer gol. Ahí está. El primer gol del Pachuca es Barreiro. Lo mete al minuto nueve de acción nada más. Barreiro es el que se levanta ahí por lo alto. Remata y le dice que sí al balón. Y tómala al, al rinconcito y. Eh, el portero de los cholos no, no, no puede hacer nada. Este, ahí está. Vean nada más, no le alcanza. No, por más que se, que, se, este, que se estira, bueno, pues no, no logra llegar. No logra llegar. Y ahí está la retiración del gol de los Pachucos. Ahí está. Este eh, Bueno, y, y siguen, seguían llegando, seguían llegando y seguían las aproximaciones. Y vean, cae el segundo gol. El Pachuca, eh, al minuto. Al minuto 14 ya iba ganando 2 a 0. Ese gol cae eh, por Ulloa, otro, otro jugador eh, delantero que acaba de llegar en esta temporada al equipo. Y bueno, pues ahí están funcionando los Pachucos. Cae el segundo gol, el segundo gol. Y vean lo que pasa con el jugador que ha sido, que fue, miren, ese que, que mete el, cayéndose y todo, da un centro, ese se llama Cardona. Sin embargo, los Solos tenían sus aproximaciones. Pero sin generar tanto peligro, siempre tirando por afuera, tirando desviado y nada, ¿no? Entonces ahí seguían llegando, seguían llegando los pachucos. Y bueno, pues eh, ahí está una jugada de Franco Jara, el cual se embarra ahí en la, en la barra de contención. Y bueno, afortunadamente sin lesiones, seguía llegando ahí el pachuca. El Pachuca que fue un, un, uh, un dominio de principio a fin sobre los Cholos de, de Tijuana y sorprendía porque el Pachuca eh, estaba en 14 puntos y el Cholos tenía 16. Entonces, algo que llamaba la atención es por qué el Pachuca, por qué el Cholos está jugando tan mal. Ahí está una jugada de Cardona y le llaman Crackdona, es un uh, colombiano. Que es bueno y miren nada más dónde la mete y cae el 3, 3 a 0, 3 goles a 0. Un jugador que ha sido criticado por su volumen de, de, de peso. Además, tiene volumen de juego, pero también tiene un poquito pasado las arepas, eh, o como dijéramos acá, pasado de tamalitos. Pero tiene buena, buena manera de, de, de conducir, de driblar, Es un crack, la verdad que es un crack este camarada. Y, este, y ahí está, ahí está, puso asistencia para gol. Y ahí viene el, el otro. Vean, ese, esa es la retracción de la falta, cómo se quita al defensa y la pone al lado derecho del portero. Ahí está, y le dice sáquense de aquí, la mala suerte, porque según él no metía. Pero vean dónde la coloca, vean dónde la coloca, fuera del alcance del de portero de, eh, de Cholos, eh, que por cierto es un buen portero. Y bueno, pues seguía eh, las aproximaciones de parte del. Del Pachuca, y vean ahí está, y donde la manda Víctor Guzmán. Víctor Guzmán que eh, desaprovecha esa oportunidad que le pone Cardona, pero Cardona no la dice. ¿Para qué se la doy a Víctor Guzmán? Si la va a echar afuera, mejor la meto yo. Y ahí está el segundo gol, el segundo gol en la cuenta personal de Cardona. Y este pues con eso con eso tuvo los Cholos de Tijuana, que es el equipo es uno de los equipos de la jefa según dice ella. Este, y le dan 4-4-0 desde la mismísima Bella y Rosa de Pachuca Hidalgo. Ahí está. Este, nuevamente y con eso tuvo el en los siguientes minutos del encuentro, el, pueblo, el Pachuca empezó a jugar así como tuya, mía, tela, tela, presto, pero ya sin generar tanto peligro en la portería de los cholos. Entonces como que se conformaron, como que dijeron, pues, ¿para qué les damos más? Y ya con eso tienen. Y sí, con eso tuvieron los cholos de Tijuana. Y vean nada más lo que hacía ahí el dedo López, que por aquí, que por allá, que por la derecha, que por la izquierda. La toca al centro y la falla su compañero. Un remate de cabeza. El portero se tiene bien y saca, aleja el que pudo haber sido el 5 y lo han dado manita, pero pues no, no fue, no fue así. Eh, fácil, fácil triunfo para el Pachuca, digo ahí está, 4-0, no se despeinaron, ni siquiera se despeinaron, eh, jugaron bastante bien, jugaron bastante bien, dominaron como les digo de principio a fin. Qué le pasó a ellos no, no sabemos porque yo lo estaba levantando estaba jugando bastante bien pero en este en este de plano no pudo no pudo y vamos al siguiente resumen de una buena avestruz el clásico regio, el clásico del cabrito, del cabrito, del cabrito al horno, allá, en la mismísima ciudad de la Sulta, de la, de, de, Monterrey, 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 Nuevo León. Eh, era un partido muy esperado ya que se encontraban los dos encaramados en los primeros y segundo lugar. Primero y segundo lugar, primer lugar los Tigres, segundo lugar el Monterrey, y bueno, íbamos a ver de qué cuello sale más Correa o de qué horno salían más cabritos. Y vea nada más la que deja escapar ahí, el Edun, Edun eh, Eduardo, este, la, la deja Eduardo Vargas. Eduardo Vargas dice: No puede ser cagajo. Así dice el Tuca Ferretti que se enoja mucho. Le hace cagajo. Mira, Es que sí, da cola que mira nada más a dónde la mandó hasta la cuarta fila. Eh, sección 2 a 104. Ahí se fue. Digo, y se veía. Entonces, eh, Seguían llegando, pero vean lo que hace vean lo que hacen Furch, eh, perdón, eh, este Fujimori. Fu, no, Funes Mori, porque si no rato me corrigen, Funes Mori. Es que tiene el apellido ahí me ha parecido, pero no, no, no. Es este Funes Mori. Funes Mori es el delantero de, eh, de este. Del Monterrey. Y bueno, pues eh, eh, fue un partido muy movido, fue un partido de alternativas. Llegaba el Monterrey, llegaban los Tigres, y bueno, estaban jugando bastante bien los porteros, estaban defendiendo bastante bien y veían las aproximaciones que tenían. Cabe mencionar que al Tigre le faltaban tres jugadores muy importantes, sobre todo dos de ellos que era Guiñac, que no vio acción porque estaba lesionado, y también Aquino, que estaba lesionado. Eh, Jürgen Dunn, pues este está lesionado, pero no es tan determinante. Vean este jugador donde hacen una triangulación. Una pared entre Gallardo, se la toca a Funes Mori, Funes Mori de Taquito y para adentro, papá. Golazo, aso, aso, aso. Y vean nada más, qué buen gol de Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori la toca de Taquito. Ese es un recurso, eso no fue un lujo, es un recurso porque vean, se la toca atrás este Gallardo, vean, y dice: Toma la, papá, de aquí la hago. Y bueno. Es un recurso válido y es una buena sorpresa y pues por eso cayó el gol. En el segundo tiempo no bajó la intensidad, seguía el Edu Vargas ahí llegando, llegando. El Tuca ya estaba más encamionado y encanijado y enchilado que, que yo cuando me, tomí la, me comí la torta ahogada el año pasado. Eh, estaba muy molesto porque el equipo no funcionaba. Entonces... Él seguía, seguía ahí pues, dando instrucciones, eh, a, 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 este, animando a sus jugadores para poder eh, conseguir el, 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 el gol del empate. Pero pues no, no resultaba. véanlo ahí ya desesperado, ya decía, ¿qué más puedo hacer? Yo no puedo entrar a definir. Eh, entonces, pues él seguía, seguía con todo, por favor, muévanse y háganla, y esto y el otro. Entonces, es un, es un entrenador que vive con pasión. Que vive con pasión eh, los encuentros. Y bueno, pues eh, Tendrían su recompensa. Seguían llegando, vean nada más. Ahí la casa a sacar con la uña de. con la uña de, de la mano y con la uña de los dedos. Sacaba ese disparo. Vean esa jugada, vean esa jugada, esa jugada nuevamente. Y a un lado, el portero estaba jugando hasta, el, hasta ese momento. Baromero, el portero del Monterrey, era el héroe del partido. Pero vean nada lo que pasa con los celos del partido. En esta jugada, Quiñones desborda por acá, por dentro, por fuera. Dice sí, como no. Y él quiere mandar un centro. Y la manda tan pegada al primer poste que Baromero ya no puede hacer nada. E inclusive termina metiéndola. Que obviamente la jugada ya iba para Para, para la portería. Entonces ya no la pudo sacar. Y como les digo, a final de cuentas, los celos se convierten en villanos. Y los villanos se convierten en héroes. Y ese fue el marcador final entre rayados y tigres. Qué curioso, ¿no? Los rayados de Monterrey y los Tigres también son rayados, porque acuérdense que los Tigres tienen rayitas. Ahí están las estadísticas. Eh, pues como que no están muy reflejados los, los tiros, tiros al arco y todo eso, no están muy reflejados, porque eh, yo creo que estuvo mal movido. Vi, tuve la oportunidad de ver el partido y la verdad que eh, eh, estuvo bueno. Mi querida Lore Trejo, saludos, saludos Lore Trejo. Eh, Celtic, los invito a un nuevo grupo de chivas. Ah, ok. Claro que sí, ahí lo estamos y también ahí comparte mi, mi programa, no seas mala onda, ¿no? Este, mi querido amigo. Eh, saludos, mi querida Erika Dosniak, saludos hasta Minnesota, gracias, gracias, mi querida. Y quiero aprovechar, para, aprovechar perdón, para agradecer eh, las atenciones de la familia Dosniak en la semana pasada, el fin de semana pasado, que estuve por allá en las ciudades gemelas, eh, donde se llevó a cabo pues el, el, la, la fiesta de cumpleaños de Michael, cumplió 15 años, 15 años Michael de Fernández y bueno. Fui invitado y este pues tuve que sacrificarme ahí, o sea, alguien tenía que hacer el trabajo sucio y me tocó a mí. Así que fui para allá, este era una fiesta sorpresa, le junté como unas 80 damas y cero chamelanes. Bueno, sí, bailaron dos con él. Pero este muchísimas, muchísimas gracias, gracias mi querida Erika Dorniak. Eh, mis queridos amigos Elizondo, Pablo y Carmen, gracias a todos en cabina, saludos este producción. Eh, Jenny, saludos de la familia Elizondo Te mandan saludos. Dice saludos ahí a todos los de cabina. Este Chris Celtic, Chris, ahí te encargo que sigas mi programa. Yo te ayudo a compartirlo de Chivas y tú ayudo a compartir fútbol mastermanía con toda la gente allá de Guadalajara, de Guadalajara, este la perla de Occidente. Este y eh, bueno pues vamos al siguiente resumen, vamos al siguiente resumen eh, donde eh, los las wilotas de la perdón, las águilas del la América este, pues se la vieron muy complicado ante un Puebla de mano de José Luis Sánchez Solá, el cheliz, el famoso cheliz. Vean nada más, eso fue lo único que hubo. Gol al minuto 88, ya a punto de terminar el juego. Pero hay que meterlas, hay que meterlas. Y a la América la metió y con eso se encaramó a la sexta posición. Se fue hasta la sexta posición después de que estaba en zona de 10 o 11. Bueno, con ese triunfo le valió. Ya terminando el partido, ya casi a punto de agonizar. Le dice al pueblo, ¿sabes qué? No te vistas, que no vas, compadre, que bájese del camión, que aquí el que manda soy yo, y con un gol de último minuto le gana Aguilera, fue un chavo calterano de parte de las águilas, de las águilas del la América fue el que le hizo el que metió el gol al final al final del partido casi casi y bueno pues eso fue no fue un partido fue un partido trabado ríspido en media cancha el Puebla eh, priorizando más que nada la defensa el América pues obviamente tratando de meter todo su arsenal a la, a la delantera este tiene metió a Aménes es un, es un francés estuvo Roger Martínez estuvo Henry eh, Martin este y bueno pues eh, metió todo Personal, pero no le valió de nada porque el, el Puebla lo supo nullificar bien hasta el minuto 88, que fue donde cayó el gol, ya a punto, ya casi agonizando el partido. Y bueno, pues lo importante es meterla. El siguiente resultado fue Chivas cero, eh, Chivas cero, y el Querétaro cero, Por ejemplo, Chivas llegó, 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 pero nunca la metió. No tengo resumen porque, pues, para qué si no hubo goles. Pero sí vale mencionar, cabe mencionar que este el Querétaro lo que quería era defenderse no querían perder Chivas llegó una, dos, tres, cinco veces pero nunca la metió entonces eh, pues Chivas eh, sacó un empate con, con sabor a derrota porque era un equipo a modo con todo respeto para los del Querétaro un equipo que llevaba ocho ocho derrotas de nueve de nueve partidos eh, tenía un triunfo y ahora un empate. Entonces, eh, Chivas, deja, deja pasar una, una super oportunidad. Y déjenme decirles que la próxima, la jornada 11, ¿saben a quién se enfrenta? ¿Saben a quién se enfrenta nada más y nada menos que al archirrival, el América? El América se enfrenta y bueno, pues a ver cómo nos va. Y también les voy a decir que a media semana, creo que el martes o miércoles, juegan el, los cuartos de final de la Copa MX. Les toca América contra Guadalajara, les toca enfrentarse. Entonces, se van a enfrentar dos veces seguidas. En la copa el martes o, jueves, o miércoles, no recuerdo bien, y en la liga el sábado, ¿en, en el Estadio de Guadalajara. El martes será en el Estadio Azteca, el sábado será en Guadalajara por la liga, uno por la copa, el otro por la liga, y a ver cómo nos va con el América. Están a un punto de diferencia, América tiene seis, Chivas tiene 15. Pero el funcionamiento de los equipos está muy parejo. ¿eh? No hay ni para cuál hacerse. El, el América ha bajado mucho su calidad de juego. Chivas. Llega, pero pues es que no la mete, o sea, eh, ¿qué nos ganamos que esté duro y duro, duro y duro si no la mete, no? Y esto esto se gana con goles, que sabio me vi, ¿verdad? Pero pues es así. Este, el siguiente resumen, el siguiente resumen es entre el Necaxa y el Toluca, Necaxa y Toluquita. Eh, el Necaxa que ha venido a menos y que por cierto a media semana, les comento que a media semana... Eh, le ganó al América, a media semana le ganó al América, el partido que tenían pendiente de la jornada 1, le, le puso una, una, una buena zarandeada, le ganó 3 a 1, y bueno, pues llegaba con, con, con 14 puntos, con, sí, con 14 puntos, y este, ahí jugaba con el, con el eh, Toluca, que en esta ocasión vestía de azul, y ahí caía el primer, el primer tanto de parte de Gigliotti, Gigliotti mete al minuto 47 mete Y bueno, pues eh, el, el Necaxa no tenía en la cancha a su máximo jugador, a su máximo goleador, que era Brian Fernández. Y bueno, pues le estaba costando trabajo. Y ahí está el gol del empate. El gol del empate cae al a minuto 65 por Contreras. Decía sí, que estoy yo, no está Brian, pero yo las sí las meto. Y toma la cachetón. Ahí cayó el empate entre los Hidros Rayos y los Diablos del Necaxa. Eh, perdón, y los Diablos del Toluca. Eh, quise decir, los Hidros Rayos del Necaxa Y los de del Toluca En el Estadio Victoria, uno a uno Un puntito para cada quien Y bueno, pues eh, Ahí terminaba la jornada sabatina Y en el domingo se, hubo dos enfrentamientos El primero es Pumas Recibiendo al Morelia, Pumas Los dos que ya cambiaron de técnico Y vean nada más los, los morelianos Llegaban, tómala, lascano Tenga la cachetón y metía el primer gol El... Morelia estaba jugando como, como, como desconocido porque eh, andaban muy mal de la mano de Roberto Hernández, apenas cambiaron, y ahora este, hicieron un, una, un, un gran partido, gran partido, vean nada más cómo este, Lascano ahí mete el, el primer gol a favor de eh, del Morelia. Eh, y bueno, pues ahí está, ahí está la alteración de la jugada. Empezando el encuentro al minuto y tómala. Un penalte a favor del Morelia, y mira nada más, mora. Mora eh, mete, perdón, eh, Osuna, Osuna no es el cantante, es, este es el jugador, eh, lo mete, ahí está el mono Osuna, así le dicen, el mono Osuna mete de penalti, el 2 a 0, en el minuto 50 y parecía que el Morelia se encaminaba y se enfilaba a un eh, partido fácil, tranquilo y una victoria. Pero vean nada más, error de Sebastián Sosa y ahí cae el primer gol de parte de los Pumas de Iturbe. Iturbe al minuto 63 mete el 2 a 1 o el 1 a 2, le brinca la trucha, o más bien el topo, porque la trucha no estamos en el mar, eh, le brinca y bueno, pues ahí, ahí se le cuela. Y bueno, pues ahí está, ahí está, este sí es eh, mora, mora al minuto 73, 10 minutos después, dijo, ah, con que sí, pues tenganla como que se van con dos, los tres puntos, pues para nada. Eh, somos los Pumas y bueno, pues ahí está. Eh, quedan 2 a 2, 2 a 2 desde el estadio de CU y bueno, fue un buen encuentro. Pero este errores de El Morelia que se dejó vencer, se dejó vencer, bueno, más bien se dejó alcanzar eh, por parte de, de los Pumas Universitarios. Y bueno, eh, se cerró la jornada en la tardecita del de, de, día de ayer, el León y los Lobos. Los Lobos recibiendo en su estadio al León. Y vean nada más, vean nada más eh, cómo la saca ahí eh, una, una buena eh, jugada de parte de. De los lobos, de los lobos que ahí este cota lanzándose, la echa por afuera, por arribita del travesaño, y seguían llegando, seguían llegando. Y ahí viene Montes, un centro, y Montes que es bajito. Vean cómo la cambia, cómo le cambia la, la trayectoria al balón. Y ahí está el gol del encuentro, el gol a favor del León. Vean nada más que buena jugada, que buen centro, y téngala para allá, y miren dónde se la puso. El Pepe Toño Rodríguez ya no tuvo nada que hacer, ya no pudo hacer nada. Y bueno, pues ahí está eh, el, el León eh, hasta ese momento ganando 1 a 0. Los Lobos seguían llegando, pero vean nada más cómo las aproximaciones. Y este Lobos no anda jugando tan mal. Es una temporada que ahorita van a ver su lugar en la tabla. Este, como que Palencia le encontró la forma de juego a los Lobos y bueno ahí seguían dándole lata al León. El León que iba hasta ese punto, hasta ese momento iba en tercer lugar. Iba en tercer lugar ahí seguían aproximándose leoneses y también los poblanos y bueno eh, no calla, ahí cayó un gol. Pero ¿qué creen? Gol de Campbell, pero hay hay jugada, hay jugada en el bar, creo. Sí ahí está. Mandan la jugada a Val y creo que el balón antes había salido, antes había salido por la línea de meta y se lo anularon a Cambles, ya se había puesto muy contento el vato, pero le dijeron: no, 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 no se vista que no va, joven, así que despeinese de una vez, quítese los zapatos y póngase las pantuflas porque no va. Y este, y bueno, pues ahí quedó, ahí quedó. Vean nada más cómo seguía llegando el león. Eh, el león, como les decía, hasta ese momento el león estaba en. Tercer lugar. Tercer lugar con 20 puntos. Eh, y bueno, pues mientras tanto el, el Tigres y el Monterrey empataban, empataban a un gol un día antes. Y bueno, terminar el encuentro con la victoria para los leoneses, para el, el equipo Esmeralda. Y bueno, pues vámonos para que vean de una vez lo que son las tablas de posiciones. La tabla de posiciones va así. Ahí está. El León se sube al primerísimo lugar. Vean nada más, con 23 unidades. ¿Y por qué? Porque tiene como más 80. Bueno, ya exageré. Pero tiene como más 20. El León, este, en, en lo que es la, la diferencia de goles, tiene, 20, tiene uh, 16 goles a favor, más 16. El Tigres tiene también 23 puntos, pero con una diferencia de 11. 11 goles, eh, una diferencia de 11 goles. El Monterrey se quedó en tercer lugar con, con eh, 22 unidades. Eh, y con eh, una diferencia de más 14. El Pachuca se, se suma y se va hasta la cuarta posición con 17 unidades. 17 unidades y con una diferencia de más 1. El América ya está ahí en quinto lugar y tiene más 3 con 16 puntos. El Tijuana más, eh, tiene 16 puntos y tiene eh, como diferencia menos 1. El de Caxa está en séptimo lugar con 15 unidades y más 4. Guadalajara está en octavo lugar con 15 unidades también con un más 2. El Santos eh, tiene 15 unidades con más 1. Cruz Azul 15 unidades con más 1 también. Pero la diferencia en goles anotados es a favor del Santos que tiene 3 y Cruz Azul tiene 10. Por eso las posiciones Puebla... Eh, Está en el lugar 11 con 13 puntos. Lobos WAP con 13. Era lo que les decía, no está tan abajo el Lobos WAP. El Toluca, que sí es una decepción, eh, se pone ahí con 11 puntos en, tres, en, en el lugar 13. En el lugar 14 están los Pumas. Otra decepción. Con eh, 10 unidades. El Atlas en el número 15 con 10 unidades. El Morelia con 6 unidades en el número 16. El Veracruz está en, en el lugar 17 con 4 unidades. Pero ya no falta mucho para que lo bajen hasta el, el último lugar. ¿eh? El Querétaro ya tiene cuatro unidades ahí con menos trece y el, el Veracruz con menos once. O sea que en cualquier momento despierta el Querétaro al Veracruz, la verdad. Lo siento por eh, Carlos Salcido, que era un jugador emblemático de Chivas, pero ese equipo no va para más. Vamos a la tabla de goleadores de una vez, eh, producción. Tabla de goleadores. Y la tabla de goleadores está ahí: Mena, Ángel Mena de León con nueve goles. Brian Fernández con nueve goles también del Necaxa, eh, Funes Mori que metió un golazo de taconazo, del Monterrey con ocho, Giñac que no jugó en esta, en esta jornada, se queda con seis, diez del Tigres, Macías también de León con cinco, Ramos de Lobos Wap con cinco, Martín, Martín, o sea, no soy yo no ni que ni aunque estuviera joven jugar en el América este es Henry Martin que tiene cuatro goles y juega para el equipo del América el Franco Jana que juega para el Pachuca cuatro goles eh, Correa del Santos cuatro y Sánchez del Monterrey con cuatro unidad, con cuatro anotaciones y este y bueno pues eh, hasta ahí hasta ahí la Liga la Liga mmx eh, y vamos, vamos a, a, a ir con mexicanos en Europa Mexicanos en Europa que la verdad este desaprovechan las oportunidades que se les dan. Ahí está. Y eh, vean el resumen. En el resumen eh, este cada vez da más coraje ver los resúmenes porque, eh, pues, ¿qué caso tiene que haya 14, 16, 18 jugadores si no juegan? Vean nada más los que jugaron. Los que jugaron son muy pocos. Y los que son titulares son titulares en equipos de segunda división y no de primera. Entonces, a ver si tenemos por ahí el, el de Mexicanos en Europa. Es el que está ahí está, ese menos ese menos producción. Gracias, gracias. Ahí está, es en la liga, en la, jornada en la liga de España, de la liga, el hombre. Betis ganó el salta este, de Vigo recibió al Betis, Betis, el Betis ganó. Y bueno, pues eh, Néstor Araujo, que está en el equipo perdedor. Este, jugó los 90 minutos. Andrés Guardado jugó los 90 minutos con el Betis y el Muchachón. Ahorita les hablo del Muchachón, ¿no? El Atlético de Madrid le gana 1-0 a Leganés, donde juega nada más y nada menos que Diego Reyes, que ahora sí obtuvo minutos, fue titular, jugó los 90 minutos. Este chavo está sobrevalorado, pero bueno. Sevilla gana 5-2 a la Real Sociedad, el equipo de Héctor Moreno, donde juega 90 minutotes. Y pues ahí la lleva, ahí la lleva. Este es titular, como les digo, pero son titulares en equipos muy malos. En la Liga Portuguesa, en la Liga de Portugal, el Ferencé cae frente al Porto. Ahí está. Eh, Héctor Herrera juega los 90 minutos. El Tecallito Corona eh, juega 85 minutos y da un pase para gol. Este, y bueno, pues estos sí juegan, ¿verdad? Esto sí. Antonio Briseño, que juega en el equipo contrario, este, jugó los 90 minutos, pero su equipo perdió. Perdió precisamente con el Porto. En la Liga Premier de Inglaterra, el Cardiff 2 a 0 sobre el West Ham. Aquí el Chicharito fue titular y no la tocó, Chihuahua, no la tocó y todo se llevó un cartón amarillo. Por favor, Chicharito, mete, métele ganas, échale pila. Y el Chelsea en, en, su, en su estadio recibió a, a los Wolves y Raúl Jiménez metió el, al minuto 89, metió el gol del empate. El gol del empate de, a Carlos de Raúl Jiménez. Y este, ahí está el Brujas 1, el estándar de Leja 2, donde está el Memochoa, ganó Memochoa, el equipo de Memochoa, 90 minutos, jugó, pero lo que le digo son equipos segundones, hombre, por favor. El Ateuer contra el Charlerori, ese es otro equipo de allá también de la Liga de Bélgica, Omar Jovea jugó a los 90 minutos, ya se recuperó. Y este, ahora sí está jugando este muchacho en la Liga 2 de España, o sea, la segunda división. El Mallorca le gana 1-0 al Oviedo, donde juega nada más y nada menos que Osvaldo Lanís. 90 minutos y una tarjeta amarilla. Ahí está. Pero su equipo es malo, 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 malo. La segunda, en, en, esa, en esa división hay el Cartagena 0, el Sevilla A 0. Segunda división. Junior Malekek, este, este es de, 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 de no me acuerdo qué liga es, ese muchacho juega, eh, es mexicano, aunque lo vean así Morenito, es mexicano. Pedro Arce juega o jugó hoy, irwin Lozano, eh, no jugó, este, porque está suspendido, Eric eh, tampoco jugó, Eric, este um, Guti. El Guti no jugó y los otros tampoco jugaron. Este. Laines fue a la banca. Por aquellos que preguntaban que si Laines jugó. No, no jugó Laines. Y este. Y bueno, pues. Eh, por eso les digo, y hay tantos más jugadores que en Liga Segundonas que no están jugando. que están haciendo allá? Por favor, regresense. 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 ¿Qué van a hacer allá? Hagan lo que Marco Fabián se vino a la MLS, se un billetón, pero es titular. ¿No es lo mejor? Pero por lo menos juega. Eh, vamos al siguiente. Eh, al siguiente uh, ¿Cómo se llama? No, eh, tengo un. Oh, sí. La tabla de posiciones de la Liga de España. Vamos a la Liga de España, joder. Y bueno, la Liga Española, Mira nada más, hombre, que cómo está la cosa. Después de 27 juegos, 27 juegos, más líder que nunca el Barcelona con 63 unidades, hombre. Y el Atleti con 56 en segundo lugar. Y miren nada más al Real Madrid. El Real Madrid con 51 en tercera posición, atrásito del Getafe con 45. Hombre, eh, el Real Madrid está a 12 puntos del primer lugar. Eh, tuvo dos derrotas consecutivas con el Barcelona, una por la Copa, otra por la Liga. Este y vean nada más dónde está. Está muy complicado. El Real Madrid ya no está ni en la copa. Ya ahorita voy a hablar de lo que de lo que les pasó a media semana. El Getafe con 45, el Alavés 41, el Sevilla 40, el Valencia con 39, el Betis 39, la Real Sociedad 35 y el Eibar 35. Vamos a la tabla general de la Premier League donde las cosas se ponen cada vez más sabrosas y vean ahí la distancia, la distancia entre Manchester eh, Manchester City 74 puntos después de 30 fechas el Manchester City está en la primera posición con setenta y cuatro, Liverpool, con setenta y tres eh, después el Tottenham con 61, el Arsenal a 60, Manchester United 58, el Chelsea 57, los Wolves 44, el Watford con 43, el West Ham, del Chicharito con 39 y el Leicester City con 38. Ahí está, lo, lo más relevante de estas dos ligas. Después les voy a traer otras ligas, pero estas dos ligas son las que más pelea tienen. Aquí ya en la, más zona, la pelea está entre dos, ¿no? Ahora te voy a decir por qué es importante el 3-4-5 y hasta el sexto lugar, que son eh, los que quieren esos lugares se van a, a, a competencias europeas. Entonces, así está la, la cuestión en la Premier League. Y bueno, vámonos a un video que les traje: un video de la Champions League, en donde el Real Madrid era favorito. Había ganado 2 a 1 en Ámsterdam, nada más y nada menos que al Ajax de Holanda, allá. Había ganado 2 a 1 la ida y en la vuelta. Vean lo que pasa. Oh my corchos. De primera llegada de, de del Ajax, gol, 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 gol. Se ponían 2-2, marcador global. Obviamente, todavía a favor del Real Madrid. Y bueno, ahí venía otra jugada. Miren nomás cómo se lo lleva. Dice, quítate, que ahí te voy. Vean, picadita por encima del portero. Y adentro, papá. Adentro, el 2 0 en el partido. 3 a 2 a favor del Ajax. Este, y esto era el primer tiempo. Oh my corchos. No lo podían creer ni los de Holanda, ni los españoles, ni nadie podía creer lo que estaba pasando en el Santiago Bernabéu donde el, el Ajax parecía endemoniado, vean nada más qué jugadas se amitan ahí, ten por aquí, por allá, y toma la papá al medio ángulo donde las arañas tejen su nido o donde hacen su tela araña, vean nada más dónde la pone, dónde la cuelga, y el portero sin nada que hacer, 3 a 0, 3 a 0 a favor del Ajax, ahí. Vean nada más, ahí metían un gol 3 a 1, dice, vamos, vamos, Asensio, decía, vamos, hombre, joder, que sí la podemos hacer, hombre. Pero bueno, pues no, no, no vean nada más. E iba 3 a 1 en el partido, pero todavía a favor del Ajax. Y vean qué golazo toma la papá el barbón, le dijo Ten. Ahí está, eso querías, pues ahí te Vean dónde se la coloca al portero o. My corchos marcador gener, marcador del partido 4 a 1 a favor del ajax marcador global 5 a 3 ay papá no se sorprendan no se asombren el real madrid los merengues van a la baja y bueno pues ahí está ahí están las la, las consecuencias del partido ahí está nada más para que ustedes vean eh, que no hay equipo grande que Real Madrid, el todopoderoso, que no sé qué, y que sí, y pues ahí están. Vean nada más cómo le dieron una buena zapatiza al, al, al Real Madrid en su propia cancha. Después de esa derrota surgió el rumor de que a lo mejor Hugo Sánchez se hacía del cargo de los merengues, pero ¿qué creen? Qué gachos es decirlo. Me siento mal, la verdad, me siento, me da pena ajena decirles, pero yo creo que era, era puro cotorreo. Yo creo que le dijeron a Hugo, ah, te la crees. No, bueno, en España estuvieron diciendo, eh, Hugo para entrenador del Real Madrid, eh, Hugo se la creyó, hombre, que, que empezó a hablar como español. Dijo, bueno, ¿y por qué no? Si yo no estoy sin trabajo, soy madridista y sé lo que es jugar en ese equipo. Además, agarré cuatro, cuatro pichichis con ese equipo y por lo tanto tengo toda la posibilidad de ir. Y bueno, pues yo creo que lo estaban, le estaban mintiendo porque, este, pues no. El eh, Florentino Pérez, el, el, el director, más bien el, el que es el, el dueño del equipo, el director del equipo, pues nunca le llamó. Los, ah, los eh, Hubo dos medios allá en España que estuvieron hablando y tirando el nombre de, de Hugo Sánchez para que se hiciera cargo del cuadro merengue, pero pues no, no. Yo creo que le estaban mintiendo este, porque no nunca le llamaron. Eh, no es que uno sea malichista, se los digo honestamente. Eh, yo amo a los jugadores, bueno, no amo, amo el fútbol, pero este, quiero que los jugadores les vaya bien, los jugadores mexicanos les vaya bien. Pero cuando no hay calidad y, y de entrenadores también. Hugo Sánchez lleva seis, seis años sin dirigir. Entonces, ¿cómo pensaba Hugo Sánchez que le iban a llamar? ¡Eh, hey, Hugo, mira! Eh, que no nos importa que tengas seis años sin dirigir. Tú vente a dirigir al Real Madrid, joder. Y bueno, no es cierto, porque. Eh, tienes que estar preparado, el, el fútbol va cambiando, no es como hace años que te podías mantener bajo un nivel, bajo un esquema de juego. Ahora el fútbol ha cambiado tanto que están cambiando los planteamientos, ya no se juega, antes se jugaba este, cuatro... 3-3, el clásico 4-3-3, se jugaba después el, el 5-3-2. Ahora los planteamientos son muy diferentes: se juegan con 3-2-1-4 o con 3-4-1-2. Así, entonces, mientras no estés preparado, mientras no, eh, ¿cómo se dice?, mientras no haya una preparación constante o no estés dirigiendo constante, es muy difícil que dirijas. Y, y más ahora, a un equipo como el Real Madrid. O sea, joder, tío, oh, despierta, hombre despierta, que hace mucho que dejaste de ser ídolo de la Madrid, joder así que, eh, mi querido Go Sánchez pues mejor ponte a dirigir aunque sea en la Liga de MX o aunque sea en la Liga de Ascenso como Maradona pero ponte a dirigir porque si no quieres volver a dirigir, pues ponte a trabajar compadre, porque si no, no lo vas a hacer este, eh, les traje un, un videito nada más para que vean las atajadas de, las 11 atajadas eh, o les llaman las atajadas imposibles vamos a ver por qué Suéltame el video, por favor, eh, y vean nada más. El número 11, a ver, vamos a ver de quién es el número 11. ¿Quién es el portero? Eh, el portero número, número 11, el que hizo la atacada. De 11 al 1. Vamos a ver quién fue el, el número 11. David De Gea, del Manchester United. Vean nada más. ¡Ah, paradón! Vean, se tiende con largo es y toma la papá. Eh, ¿Qué tal? Con la palma le dice que no a Lukaku, ¿sabes qué Lukaku? No te vistas que no vas. Y bueno, ahí Tim Howard, vean, ese fue un paradón, porque iba al ángulo, vean nada más, ¿dónde? Oh, por Dios, a mano cambiada Tim Howard, ese es Iker Casillas, el número nueve, Iker Casillas del Porto, vean nada más, qué buena, qué buena, y se quedó con ella, ¿eh? se le quería como que escurrir, dijo, no, ¿a dónde vas? Venga, che, con su aquí estoy, y ese es el octavo. Diego Alves, vean nada más que para dónde Diego Alves. Oh my corchos, ya estaba teniendo. Ahí está Gianluca Bufón, no podía faltar. Gianluca Bufón, uno de los históricos. Para dónde Gianluca Bufón con la selección de Italia. Vean nada más, nuevamente. Y a, a dos, eh, a dos tiempos. Primero con la mano y después con el pie. Vean nada más, téngala. Diego López, órale. Ahí está, vean ese. También teniéndose abajo. Esas son muy difíciles para los porteros, déjenme les digo. Eh, yo fui portero hace un tiempo, sí, ahorita no me creen por el peso que tengo, pero fui portero y sí, es están muy complicadas abajo. Vean, ahí está como una, fueron tres veces, no es la misma, ¿eh? son tres veces. Ese es Nahuel Guzmán. ¡Ah! Toma la papá y esa fue en la final contra el América. Vean nada más dónde la tiene y como que te vas a Noni. Venga che, acá estoy. Y bueno, pues ahí está. Sergio Romero de Argentina. Ay, 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 y nada más y nada menos que A robbie eh, A Robben, que era el jugador holandés Vean nada más, ahí está ¡Sí, vamos! Y Sergio Romero, pues hombre, se ponía Muy contento, y dice, sí, soy yo Y ese no lo sé pronunciar Pero es un buen jugador, es un buen portero Vean nada más, qué paradón se mete Este camarada, ¿a dónde? Ahí está, Jeff Benedict Vean esa, triple salvada Triple salvada, Jeff Benedict Primero con la cabeza, después con la pierna, después con la mano y toma la papá. Ahí está. Vean nada más, espero les haya gustado este video. Eh, está, la verdad, están, están muy buenas las atrapadas, muy buenas las paradas. Eh, cada semana les traeré atrapadas, atacadas, eh, eh, quiero decir atajadas de porteros, les voy a traer también este jugadas vistosas de lujo, eh, jugadas imposibles, goles imposibles, este atrapadas, paradas, defensas, de todo, árbitros como ya les traje una vez, y este y bueno, pues, espero, espero verlos la próxima semana. La próxima semana seguramente ya les traeré cómo quedaron los grupos. O oh, por ahí ten tenemos unas gráficas, a ver si las podemos pasar rápidamente. Eh, antes del, del este había dos. Eh, una donde están los escudos de los equipos, que ya pasaron. Por ahí está. A ver, nada más rapidito, todavía me queda un minutillo es, este, los primeros cuatro calificados ese es, ah, eso es producción Chihuahua estos cuatro fueron los primeros que calificaron para los cuartos de final de la Champions League, el Manchester United que le ganó al Paris Saint Germain el Tottenham que le ganó al al, al equipo eso fue un equipo de Alemania este, que fue el Borussia Dortmund el Ajax que se cepilló al Real Madrid 4-1 en su cancha y el Porto, el Porto que le ganó a la Roma, a la Roma, a la Loba. Ok, y los, los partidos que siguen ya a partir de mañana, ahí están. El Manchester City va eh, abajo va en el resultado. Ah, no, va, va arriba Manchester City, recibe al shaq, 0-4 y van 3-2. Ese se juega mañana. Perdón, juega, se juega mañana. La Juve va perdiendo con el Atlético y juegan en Turín. Eh, también es mañana. Atlético va arriba a 2-0 a en la serie. El Bayern Múnich contra Liverpool recibe en su cancha de la Allianz eh, van 0-0 no hay no hay este eh, cómo se dice no hay ventaja para nadie y bueno el Barcelona que recibe en su cancha el León eh, mañana en el No Camp de Barcelona, perdón, este se juega miércoles. Es, los otros últimos se juegan el miércoles. Bayern Múnich contra Liverpool y Barcelona contra el León, contra el León de Francia se juegan los, el miércoles. Y de ahí salen esos cuatro, que se, que se va a haber otro sorteo contra los otros cuatro que ya pasaron. Y vamos a ver cómo se pone. La próxima semana les traeré cuáles son los, los enfrentamientos en, en cuartos de final de la Champions League. ¿Cuáles son los enfrentamientos de la Copa? Donde ya en esta semana se definen algunos lugares, entre ellos Chivas contra América. Eh, y la próxima semana le estaré trayendo, seguramente, el triunfo de Chivas sobre el América. Eso espero. Oh my corches. Ojalá y sí. Bueno, y pues eh, no me queda más que agradecerles su sintonía en este nuevo horario en La Nava TV de Fútbol Mastermania, ahora a las 7 de 7 a 8, aquí estamos, acá los espero. Y recuerden, eh, nos vemos el próximo, el próximo lunes a las 7 aquí a través de La Nava en un programa más de Fútbol Mastermania. ¡Vámonos!